Este es el programa de la historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy nos encontramos en la casa de Diego Velázquez de Cuéllar, una de las viviendas más antiguas de América. En sus crónicas de Santiago de Cuba, Emilio Bacardí afirma que Diego Velázquez, en 1516, habitó la primera casa en el lugar que es hoy Santo Tomás, esquina Heredia, frente a la actual catedral. Las investigaciones arqueológicas desarrolladas muchos años después por Francisco Prat le llevaron a una conclusión diferente. Según este, el adelantado Diego Velázquez había vivido entre 1515 y 1524 en la casa que fungió como casa de contratación y de fundición del oro, en la esquina de las calles Santo Tomás y Aguilera. Francisco Prat restauró este valioso inmueble, considerado como el más antiguo de Cuba y en el cual hoy funciona el Museo de Ambiente Histórico Cubano. Si esta fue o no la casa de Velázquez, es solo un motivo de polémica entre historiadores, pero lo que nadie pone en duda es que la misma es un tesoro de la cultura cubana. Nuestro programa se honra hoy con la presencia de María Elena Orozco, sin lugar a dudas una de las principales estudiosas de la cultura santiaguera y discípula del doctor Francisco Prat Puig. En 1942, cuando el doctor Francisco Prat Puig estudiaba la arquitectura temprana de la isla, por supuesto que recorrió toda la isla y llegó aquí a Santiago de Cuba y se quedó impresionado por esta vivienda como uno de los ejemplares que tipificaban mejor esta etapa temprana que él llamó arquitectura del prebarroco o criollo morisco, como él mismo la señalaba. Es evidente que esta casa testimoniaba lo mejor de esta arquitectura vernácula, de esta arquitectura temprana, y eso hizo que Prat se enamorara de esta vivienda y que la incorporara en su famoso estudio, El Prebarroco en Cuba, una escuela criolla de arquitectura morisca, que él publica en el año 1947, una obra no superada hasta hoy y donde efectivamente esta casa ocupa un lugar sin paralelo. ¿Por qué sin paralelo? Porque evidentemente en la época, es decir, cuando se funda la ciudad de Santiago de Cuba en 1515, muy rápidamente se traslada y se hace capital de la isla a Santiago de Cuba. De manera que esta vivienda ocupó entonces un lugar preponderante, digamos, de suma importancia dentro de las viviendas estudiadas en el prebarroco en Cuba, en una escuela criolla de arquitectura morisca. Lo interesante de la casa y de ser Santiago de Cuba, porque Santiago de Cuba se convierte en la primera capital de la isla y es una ciudad donde Prat encuentra anclada una tradición vernácula única en el país. Pero además, Santiago de Cuba ofrecía particularidades únicas, es decir, Santiago de Cuba se había desarrollado teniendo en cuenta toda una serie de especificidades sísmicas, climáticas, morfológicas, socioeconómicas, que van a hacer que esta arquitectura, digamos, temprana, que esta arquitectura vernácula representada hoy en la casa de Diego Velázquez en el Museo de Ambiente Histórico Cubano, se va a anclar aquí en la ciudad, va a tipificar la arquitectura de la ciudad y después se va a expandir al resto de la isla. ¿Por qué? Porque esas primeras construcciones en cal y canto se hacen en esta ciudad y bueno, así se ha visto en la documentación de la época. Es decir, que no tengo ninguna duda de que existieron viviendas de cal y canto donde la casa, el fuerte morada de Diego Velázquez, pues pudo existir. Pienso que efectivamente pueda coincidir con esta casa o con parte de esta casa por toda una serie de elementos originales que esta casa refleja, es decir,
de entrada toda una sillería de marcado carácter plateresco, el horno de fundición del oro. Se sabe que el oro fundía a temperaturas muy bajas, y las techumbres de pares y nudillos con lacerías ciegas que son similares a las de las iglesias de la ciudad de Santiago de Cuba. Esto nos lleva, y si miramos la casa, lo que forma el ángulo que da a la calle Aguilera y la de Félix Pena, podemos observar, es decir, quizás ahí hacemos un viaje en el tiempo mucho mayor que en el que cuando se visita toda la casa. Es decir, la compacidad de los muros, el tamaño de las puertas, la profundidad de las jambas, todo eso hace que esta parte de la casa, pues a mi juicio, sea de mucha mayor vetustez que el resto de la casa que hay, donde hay muros que no tienen la compacidad, no tienen el grosor que observamos en este ángulo de la casa que se hace entre las calles Aguilera y Félix Pena. Al morir Diego Velázquez, era uno de los hombres más ricos de Cuba. En su testamento daba a conocer que dejaba varias haciendas repartidas por toda la isla, en las cuales había miles de vacas, cerdos, ovejas, caballos y asnos, así como bueyes de carretear y otros bueyes. También hizo constar que dejaba su casa vivienda con dos camas que tenían, todos sus atavíos y plata, y otras cosas y oro fundido, y joyas de oro y plata. También mis escribanías, cofres y arcas, y la vajilla para el servicio de la casa compuesta por 200 piezas de plata labrada. A comienzos del mes de junio de 1524, los males de Velázquez se agravaron y el día 12 murió en su casa, frente a la catedral, junto a cuyo altar mayor pidió ser enterrado. Esta casa está llena de historia. Aquí, en este lugar donde nos encontramos, en 1518 se organizó la expedición de conquista de México, un lugar de inflexión en la historia de América. La restauración hecha por el doctor, el maestro Prat Puig en los años 70, muestran una casa de la temprana arquitectura, esta morada fortaleza de Diego Velázquez, que presenta efectivamente es una casa de dos niveles, con toda una serie de elementos que tipifican, que caracterizan a esas viviendas de lo que él llamó la primera, o él denominó la primera etapa de la arquitectura, o lo que él llamó o denominó el prebarroco, el estilo, digamos, morisco criollo. Esta casa de dos plantas aparece con tejadí, es decir, con balcones de madera en la fachada, con que están todos sostenidos por horcones de madera, con zapatas de madera, es decir, todo un trabajo en madera, con sobradillos. Se pueden observar el trabajo que él hizo, por ejemplo, de los suelos de losas, que él tuvo muy bien a dejarle una pátina como la que el tiempo deja, cuando el tiempo deja la huella sobre las cosas, pero evidentemente hay un conjunto que nos habla de una arquitectura realmente orgánica, con los techos de pares y nudillos, como son con lacerías ciegas, como son las iglesias de la ciudad. Digamos que esta morada fortaleza de Diego Velázquez, esta reconstrucción casi de lo que él llamó la casa de Diego Velázquez o la casa de fundición del oro,
muestra una de las viviendas representativas de esta arquitectura temprana que hay en Santiago de Cuba y que hay en Cuba. El ejemplar de Santiago de Cuba muestra, como quizás como ninguno, toda una serie de valores prácticos y funcionales que esta casa en la primera etapa va a tener y que en general tiene la casa cubana, que más que la búsqueda estética, está una búsqueda del poder vivir. Es decir, hay un quehacer constructivo que se va a adaptar a las particularidades de Santiago de Cuba. Como ustedes han podido apreciar en los comentarios de la historiadora del arte María Elena Orozco, la casa de Diego Velázquez de Cuéllar es una joya de nuestro patrimonio nacional.